¿Y qué Joker? ¿Cómo que Cloud? Cloud Robin, ojo, Cloud Robin. Lo veo porque realmente Kazuya puede llegar a tener problemas contra Robin. Entre los proyectiles, las disjoints y tal, se le puede atragantar bastante. Así que me parece una decisión muy buena por parte del jugador de Carling. ¿Eh? Positivo para Yasuo. ¿Eso es algo destacable? Sí, eso es algo que no. No es esperable, sobre todo para la gente que no está tan habituada a ver los torneos aquí de Galicia. Sí. Puede parecer algo interesante. Y qué bonito castigo Out of Shield con ese crosslash. Y ojito con Yasuo, que empieza bastante fuerte lanzando esos Arcfires. Smoking hot is she playing today. Y ahora ojito con estas pequeñas conversiones. Ahora Yasuo teniendo la total ventaja de esta. De este inicio de partida con un ledge trap impoluto gracias al Arcfire. Ahora ha perdido la Levin. Esta es la ventana que tiene Carlin para hacer porcentaje. Ahora mismo tiene que sacar. ¿Cómo? ¿Y Zapi? Y ojito con los discards también, que es otra de las herramientas más poderosas que puede tener Darren. Y ha recuperado la Levin. Ahora cualquier aéreo puede llevarse la stock. Carlin cogiendo un poquito de porcentaje. Y primera stock a favor de Yasuo. Mientras Carlin canta la canción. A cargarse la dos. Carlin se la pela. Carlin está disfrutando de la música de Frontier. Está ultra vibing, tío. What the fuck. Carlin está mismo. Frontier de status. Es que me cago en mis muertos. A este tío le importa todo menos 5. O sea. Sabe perfectamente que lo que quiere es jugar. Y sabes que es lo mejor, que la crowd está cantando también. Y ojito con ese AP Smash que no se lo lleva óptima de ahora por parte de la jugadora de Vigo, que ahora pierde la stock antes. Y ojito porque hay taunt para subirse. Se ha puesto Toxic. Se vienen cositas. Ahora es cuando Carlin activa el modo sexo. Sin embargo, está Yasuo ahí diciéndole no bonk, solo no bonk. La gente Jorri no me cae bien. Y ojito con ese intento de tramita por parte de Carlin, que buscaba el oro, la gloria. La gente reconoce a Carlin por Kazuya, pero lo que no sabe es que tiene un señor con una espada muy grande. Esto es muy kill break y esto puede ser kill. Ha perdido justo la Levin, así que no ha sido el castigo óptimo. Podría haber hecho una increíble ladder. Ojito con eso, con ese Arcfire que podría haber sido catastrófico para Carlin. Ahora la situación en borde, cómo es la recovery de Yasuo, cómo sale del borde. Qué bonito lo está haciendo ahora Carlin este ledge trap, reaccionando correctamente a todas las opciones. Y ese down smash castándole. Eso se llamaba en Smash 4 la de David. Vamos allá. Continuamos ahora con la presión. Yasuo súper fuerte ahora con todos estos aéreos. Zarandeando de un lado a otro a Carlin, que consigue salir con ese get up attack y la partida está dead even. Y ese falling upper no es suficiente. No tiene demasiada rage Carlin, por tanto ese upper no va a matar. Puede que el siguiente sí lo haga, depende de cómo afecte el estaleo. Ahora Cito, qué bonito cómo ha leído. Cómo ha reaccionado a esa opción y lo ha castigado en la pequeña ventana que tenía Carlin con un timing impoluto y de momento aguantando esta stock. Muy buena movilidad por parte de ambos, muy destacable. Y ahora ojito con esta situación de desventaja. Carlin metiendo porcentaje. Let them cook. Madre mía. Ahora, Yasuo que consigue igualar la situación en cuanto a stocks. El porcentaje de todas formas es muy favorable para Carlin, que sube ya 73% a su oponente. Está avanzando ya hasta 100%. Ojito con la trampa que podría haberse llevado la partida. Qué bonito pivot grab. Y qué leída la acaba de hacer, pero falla con el timing. Ahora consigue reducir un poco el diferencial gracias al Nosferatu. Ahora Yasuo con ese AP muy extraño. No he entendido el propósito. Probablemente haya sido un misinput. Continúa viviendo ahora Yasuo 109%. Ojito con el extra. Qué bien buferada la opción por parte de Yasuo. Dios mío, qué partida nos están dando estos dos. Dios mío. Esperemos que ahora mismo hay dos opciones. Carlin mantiene la ventaja o Yasuo saca la sartén. No ha habido sartén. Mira cómo ha mantenido la ventaja. Le ha escrito un par de palabras ahí en la. Sí, según me dijo Carlin antes, escribe en japonés mala suerte. Sí, pues sí que ha tenido mala suerte Yasuo, porque se acaba de comer ese Limit Crosslash y se acaba de ir directa a la Blaston. Una partida en la que el control ha ido cambiando de un lado a otro constantemente, hasta que ahora Carlin en este último stock ha pisado el acelerador y no ha dejado que Yasuo haga nada. Efectivamente, el Kanji significa mala suerte. Primer game para Carlin, pero bastante even. Menos esa última stock, que sí que se ha ido más inclinada, pero el resto del game ha sido muy... Ha estado muy bien jugado por ambos jugadores. Me temo que se puede pedir cositas. Ojito con la canción, porque ahora vamos a un modo tryhard activado. Se coloca los cascos la jugadora de Giants. No, pero de Giants no, pero la gran jugadora. Sí que está. Cambia de tag, al parecer. Ojo, Vandalize.
¿Sigue con Cloud? Sigue con Cloud. Está confiando en su PJ al 100%, ¿eh? Y vamos a por todas. Yasu con su Trusty Darien. Karlin con su Trusty Cloud. Y vamos a Smashville. Siempre sorprende ver a Cloud con, o sea, ver a Karlin con Cloud. Porque ya tienes como esa imagen de Karlin Kazuya tan clavada en la mente que no te acuerdas, pero. Y nada, de momento este escenario más pequeño que será la elección de Yasu, porque así puede consumir más espacio en un escenario de este tamaño y conseguir, pues eso, realizar una presión más efectiva. Sin embargo, menos espacio también significa menos sitio del que huir de Cloud. Entonces, veamos cómo aplica esta strength a su favor. Y ojito, porque empieza la primera estoca, digo, a ver cómo aplica esta strength a su favor, Yasu. Míralo, chequea cómo se menea. Y nada, pa'lante, 38% es el que tiene Yasu encima, pero bueno, poquito a poquito está remándole porcentaje a Karlin. Tiene una ventaja de stock bastante amplia, pero contra Karlin no te puedes relajar, porque este chique llega, te mete un fire, te mete un spike, te hace cosas ilegales con el limit y pasan cositas. Es un matchup de puro. Uy, perdón. Es un matchup de puro conocimiento del personaje, al fin y al cabo. Son dos personas que tienen una relación muy, muy fina con sus personajes. Podemos ver muy bien estaleada esa recuperación por parte de Yasu. Y muy bien evitado ese neutral B con limit. Y muy buen reversal en el borde. Vemos que está impidiendo muy bien que Karlin se pueda acercar a ella. Y le lee esa salida del borde. Bueno. Porcentajes even, por lo que vemos. Porcentajes even, pero Stocks no. Ahora quito con esa recovery, súper castigable. Ahora Karlin aplicando la pequeña ventaja que tenía en esa situación. Y ojito con este combo que te sube 38%, así como que no quiere la cosa. Tiene bastante rage ahora Karlin. Una buena leída, puede ser el final de la stock de Yasu. No puede relajarse. Y esto puede ser kill, efectivamente. ¡Oh! Justo llega. Falla el trap, por desgracia, de Yasu. Y esto puede ser lo que le dé vida a Karlin para remontar la partida. Ahora ojito con la presión que está estableciendo Karlin, consumiendo muchísimo espacio. ¡Y es el spikeado! Cosa que nunca se suele ver, pero efectivamente el lápiz de Darien es spikeado. Increíble taunt de señal de respeto por parte de Karlin. Ojito con el discard que está haciendo cositas feas. Ahora Karlin buscando la kill prácticamente desesperadamente, saliendo de formas un poco extrañas. Ahora es Yasu la que está aplicando la ventaja en el borde con ese infamous Arc Thunder. Arc Fire. Y tranquilamente Karlin ahora aplicando la ventaja de escenario que tiene. 50%, esto es efectivamente remontable. Cualquier hit que pueda dar o recibir le cargará el límite automáticamente. Está ahí a ese límite. Está al límite del límite. Y nada, ha sido cuestión de meter un upper. Se intercambian ahora los hits. Ha sido. Diría que ese trade ha sido ligeramente favorable para Karlin. Ojito, porque tiene que. Ha bloqueado con el Arc Fire muy bien. Tiene que interceptar esos Arc Fires urgentemente. Porque si se come alguno más, puede ser señal de un Silver, puede ser señal de un combo poderoso. Y ojito con Yasu, que buscaba la confirmación. De momento se mantiene vivo Karlin. Vive Karlin, perdón. Ahora aguantando al límite. Yasu jugando muy bien esta ventaja que tiene ahora mismo. Karlin que tiene que mixear eso y el discard. El discard de la espada. Sí. Lleva el segundo game. Sí. Yasu hoy está enchufada, chavales. Cuidado con lo que vamos a ver. No, es que Galicia no tiene buen nivel. Mirad el nivel medio, chaval. El nivel medio. En plan, el nivel medio ese del que habla la gente. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, tienes a Karlin, que es un clarísimo candidato al top 50 SBS. Y tienes aquí a Yasu, que la gente fuera de Galicia le conoce muy poca. En plan, la gente más relevante como que no la conoce, pero cuidado que quizás hoy se puede estar haciendo un nombre en el país. ¡Mucho cuidado! Mucha gente se puede hacer nombre en el país, aquí sí viaja. Sí, aquí. Pero, aquí en Galicia. Aquí Galicia, aquí de aquí sabemos. Aquí sabemos. España, desde luego. Ojito, porque podemos tener música de Xenoblade. No sé quién ha puesto esto, pero le doy. Lo ha puesto Karlin. Le doy tres besos: uno en la frente y otro en cada mejilla. ¿Qué? No me vais a hacer así, por favor. Ahí está. Sí, es que esto es un temazo. Yo voy a estar toda la canción. Oye, un Game 5 surdito. Yo lo aceptaba, ¿eh? No creo que se vayan a jugar un surdito el Game 5, ¿eh? Si llega a ocurrir el Game 5. No creo, pero quejas no habría. Y esta es la adaptación de Karlin, cambiar a Hollow Bastion, que es básicamente el mismo escenario en el que estamos jugando antes, pero con más espacio.
Y ojito con Carlin porque se acaba de meter dentro de ese Arcfire. Pero bueno, esta situación de ventaja le está sacando partido. Ahora es interceptado por ese Levin Fer. Y con cuidadito, slow, by, slow but steady, Carlin está empezando a ponerse en la delantera. Buscaba el finishing touch bastante greedy por parte del jugador, pero podría haber sido símbolo de una situación de ventaja súper amplia. No tiene miedo a demostrar esa dominancia que tanto le caracteriza. Ahora mismo los dos completamente even. Yasuo con una, jugando la desventaja de forma magistral. Ahora tiene que volver a este escenario siendo guardado por Cloud. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno es este tier! ¡Qué bueno es! Sin embargo, no lo conozco. Y bueno, y se la devuelve como si nada. Allá como si nada. No le vale la desventaja. Let them cook, jolab, let them cook, Cloak, Dios mío, es que no para, no para. Quítenles el gas, por favor. No está pagando las facturas. El aceite está caro, por favor, dejad la sartén. Cuidado, cuidado con Yasuo. Ah, no ha caído en plataforma, eso podría haber sido una conversión bastante más larga. Es que, ¿qué Skype es Game 3 y es Skype de la hostia? O sea, ¿qué, sí, qué está pasando? Yo es que pensé que había otro Dair ahí y qué bonita recovery con ese wall jump. Nunca pensaría que un Darain, Darain. Cuidado con ese Downer. ¿Qué acaba de ser eso? ¿Pero qué es esto? Nunca pensé que un Darain Cloud podría haber sido tan épico. Santa Virgen de Cristo, señores. Y es que están los dos súper enchufados, están ultra on point. Intercambiándose clipazos left and right y... ¡Dios mío, de mi vida! ¿Qué? ¿Tauntea? Es que es un back and forth constante. No, yo sé, no, es que no puedo contenerme. O sea, esto es demasiado hype. Luego voy a jugar yo y voy a aburrir a todo el mundo. O sea, no puedes hacerme esto. Vale, ahora tenemos esta situación de Edgeguard bastante favorable para Carlin. Ahora mucho ojito. No se deja presionar, recupera. Se recupera de esa desventaja. Uy, es el no se lo lleva, pero sí que son sus 30% facilitos, ¿eh? De todas formas, Yasuo no lo tiene perdido. Tiene ahí de la espada. Tiene buena situación. Un fallo de cálculo ahora por parte de Carlin. Quizás pensó que iba a pillar a Yasuo y bufereó la bajada. Y sí, mira, me asiente con la cabeza, eso es que tengo razón. Y nada, 2-1 a favor de Yasuo, que está a un game de hacerse el upset. Menuda locura de set por parte de ambos. Reversals por todas partes. La desventaja no está durando. Están even. Ahora mismo, en este set, llevar una stock de ventaja es estar even, porque en cualquier momento te la quitan y estás igualado. Increíble. Simplemente increíble. Vemos Yasuo. Yasuo ahora mismo está buscando su punto de focus máximo. Y Carlin, pues, haciendo... Quiere ir a Hollow otra vez. Se ha visto muy bien en el stage, al parecer. Sí, es que quitando ese momento final, Carlin al final era el que estaba teniendo las riendas de este match. Y realmente es que no tiene nada que reprochar. Están jugando los dos partidas muy, muy buenas. Y este puede ser un torneo... Smash Burgos está animando a Yasuo. Sí, sí. Smash Burgos lo del Díaz lo lleva mal. Y ahora, ojito, porque empezamos con ese Clean Dazzard, 42%, como que no quiere la cosa en cuestión de 7 segundos, ahora aumentando a 47. ¿Cuáles son los mix-ups que tiene escondidos aquí Carlin? Porque tiene que hacer un switch bastante grande si quiere llevarse este set. Vemos que Yasuo no quiere dejarle acercarse. Está tirando esas hitboxes enormes de la Levi. Pero ahora tendrá que guardar la distancia mientras se recupera su espada. Y lo hace bastante bien. Muy destacable lo que es el resource management de nuestra jugadora. Pero... Pero mira, mira, para recurso este. ¿Cómo sabía que iba a ir a por ese Limit Crosslash? Un clásico por parte de Cloud. Y de momento es una diferencia de unos 40%. Vemos que la barra de uso de los Levin da para todavía dos aéreos más. Perfecto. Y tenemos que estar pendientes también de la barra del Ambi y la barra del Arcfire, que es la otra herramienta potente que puede utilizar en este matchup. Ahora, ojito con el Lestrap, que buscaba el discard, salva por completo a Yasuo, que tiene solo un uso más de Levin, pero bueno, se le ha renovado ahora. 57%, Carlin, que lleva sin recibir un solo golpe un buen rato. Mira, antes lo digo, antes ocurre.
Ahora tiene que salir de esta situación. Es Electra, más muy buena idea ese rol para poder salir hacia el lado contrario. El Limit Crosslash conecta, digo, Limit Bladewing conectando. Es un 19%. Esto es una conversión. Y vemos efectivamente ya su Doki en esta desventaja. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Sí, sí, sí. Están chufadísimos los dos y. Y ojito, porque ahora empiezan los Juggles. Y es una zona. Eso es una fase del juego muy peligrosa para Robin. Sin embargo, está jugándolas muy, muy bien Yasu. Ojito con ese dash attack, que ha tenido un knockback un poco sospechoso. Podría haber sido stock si hubiera funcionado correctamente. Y ahora, ojito con las extensiones que puede hacer Karin en esta plataforma. Buscaba el taking place con ese cross slash, no lo encuentra. Ahora, ojito que tiene el límite cargado. Buscaba de nuevo el finishing touch. Está siendo muy greedy con estos movimientos. Buena recovery, sin embargo, por parte de Karin, que está presionando muchísimo a Yasu, que todavía no ha dicho su última palabra a esta stock. Que la situación del ledge trap complicado para Yasu volver. Ojito que buscaba de nuevo el trap Karin, pero sin ningún tipo de éxito. Ahora cargando el límite poquito a poquito, le va, buscaba el two frame, no lo encuentra, está lanzando esos backers. ¿Cómo sale Yasu de esta situación? Simplemente pone el escudo y dice, ya llegará mi momento. Pierde el escudo, es roto por completo, va a tirar el finishing touch. No, no lo tira, simplemente carga el límite y está preparada para realizar alguna conversión bastante troncha. Ojo, tiene que gastar ahí el Charge Beam para poder evitarse ese Arcfire. Y de momento, mucha ventaja para el jugador de Karin, que de momento ostenta una ventaja de stock y aumentando 55% ahora mismo lo que tiene Yasu encima, aproximadamente la cantidad que tiene también Karin, que lleva bastante tiempo sin recibir daño. Ojito, porque esto puede ser la stock buscada, pillarle ese salto en desventaja. ¡Qué bonito, Trump! Se la volvió a repetir. Cuidado, porque no tiene salto. Ahí. Y ahora Karin muy bien con esos cross, las está jugando muy tranquilo, sabiendo que tiene la ventaja. Está dando el borde muy bien, no quiere dejar el centro de stage a nadie. Y vemos que efectivamente Zore quiere dejar el centro de stage. Yasu busca esa posición de control, de tranquilidad, pero no la está encontrando. Cuidado con esos rolls por parte de Yasu, que está siendo, está telegrafiando sus movimientos. Karin, que tiene muchísimo, muchísima ventaja. Pero ese backer podría cambiar el curso de las cosas. Uy. De momento, la recovery de Karin ha sido magistral. Está dando una masterclass de cómo recuperarse con Cloud. De momento, el discard no funcionando correctamente por culpa de la Levin. ¡Uy! Ahora ese Arcwind. Ese Elwind que salva a Karin y que luego puede castigar con facilidad ese Arcfire. Nos vamos, señores y señores, a Game 5. ¿Puedo escuchar un poquito de Game 5 hype en la crowd? Bueno, ha sido menos de lo que esperaba, la verdad. Pero podríamos estar en una bastante buena situación de lo que va a ser un last stock incluso. Es que, buf, el set que nos están dando, o sea, otra cosa no lo sé, pero Flashy está siendo un rato, ¿eh? Yo es que ahora mismo me llevan a last stock y acabo el set en el baño. ¿Sabes qué pasa? Que ahora tiene el counterpick musical Yasu. Y está escogiendo música de... No, no, eso no sería inteligente. Tiene que buscar algo que bustee a Yasu, pero que no bustee a Karin. Tiene Guilty Gear. Ahí. Jueguen Guilty Gear, gente, no jueguen Smash. Juegan a un fighting Game Boy. ¿Qué? Saquen planta piraña. Vamos a por ello. Pues, señoras, señores, y el resto. Game 5. Game 5. Señoros, señoras y señores, ahora sí. Se tiran down los dos, señal de respeto. Dos personas que se llevan genial, teniendo que ir a down to the wire a este último game. En Smashville, que vimos que le funcionó bastante bien a Yasu, y al final, al tener el counterpick en este Game 5, es una situación ventajosa para ella. Pero Karin empieza bastante fuerte con una lead ligera de 20%, que ahora comienza a ampliar con estos. Uy, las jugaditas que está intentando colar Karin por aquí. No hay castigo por parte de Yasu a esas opciones. Poquito a poquito Yasu va remando ese porcentaje, sacando un poquito, pero de momento Karin, que le intercepta el discard. Buen Nosferatu ahora para igualar un poquito la partida. Tiene el límite ahora. Otro Nosferatu. Se lleva la ventaja. Lo ha adelantado, así como que no quiere esa cosa. La levanta por la derecha. Le roba la curva. Le ha robado la curva. Ahora muy buen landeo por parte de Karin, que había mixado muy bien sus opciones. Ahora es Yasu la que tiene que buscar su último Arcfire, aprovechar el discard. No lo ha hecho, sin embargo, va a recuperarse tranquilamente. Muy buen two frame, no es suficiente para llevárselo porque no ha dado con la sweet spot. ¿Y cuál es la opción? ¿Cuál es la opción por parte de cualquiera de los dos? El upper del Levin, uno de los mejores uppers del juego, sin duda alguna. Ahora Karin buscando el mix-up con el Clean Hazard. Muy bien ese landeo para
poder disrumpir un poquito la situación. Ojito, que buscaba el kill con, la kill con el jab. Dios mío, me estoy liando muchísimo. Es que no puedo aguantar el hype de ver a estos dos jugar. El Discard que le salva en el último segundo ahí a Yasu. Ahora tiene que salir de borde. No es capaz. Y Yasu que se pone 3-2, 145% aquí en Smashville. Esto es prácticamente cualquier ataque de Cloud. El backer va a ser el que va a llegar. Igualar la partida completamente even de momento. Yasu ganando en este instante de la partida. 33% que tiene encima Carlin. Que bueno, empieza a igualar poco a poco con ese con estas pequeñas strings. Ahora cazando muy bien las desventajas. Había leído perfectamente en qué lado iba a terminar. Pero los... Lo paciente que está haciendo alguien, playdown por jugadores ahora mismo. Ninguno se está arriesgando demasiado ni comitando demasiado, pero los dos están sacando mucho provecho y están teniendo las desventajas. Eso, Longinus, es Smash 4. Se llama Reverse Nair a Limit Crosslash y te mata a 50. Estamos en el 5, ¿verdad? ¿Qué? Carlin acaba de demostrar el clutch del top player, nunca mejor dicho. ¿Quién es? ¿Quién es este?